Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal. CSGO está muerto, estoy cansado de que me lo digan en cada directo que hago jugando contra el Staikuo. En los comentarios veo que mucha gente está muy negativa diciendo que CSGO está muerto. Hoy os voy a enseñar por qué CSGO no está muerto, por qué debemos seguir jugando a este gran juego a pesar de todo lo que está pasando. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si está de verdad muerto. ¡Let's go! Pues básicamente hoy os vengo a explicar que CSGO no está muerto, que está descansando para volver con fuerza, ya que tiene muchísimo que ofrecernos. Pero, como sabéis, hay muchos youtubers que se están posicionando en contra de Valve por esa restricción de 7 días, ya que les ha afectado muchísimo. Eso no quiere decir, chicos y chicas, que el juego esté muerto. De hecho, ellos utilizan la gráfica que vais a ver a continuación, una gráfica que yo puse en Twitter, en la que podemos ver que los jugadores concurrentes, lo que quiere decir es que los jugadores que juegan a diario, están bajando. Ya hay menos gente que juega a Counter-Strike. Y de hecho hemos llegado a un nivel que, como estáis viendo en pantalla, es el nivel de hace 3 años. O sea, ahora mismo juegan tanto jugadores diariamente como en 2015. Eso es un dato negativo y a tener en cuenta, pero evidentemente, como digo, tras esta restricción hay muchos jugadores que ya ni siquiera abren el juego, porque lo único que hacían era abrir el juego para apostar y ni siquiera eso. Así que chicos y chicas, si perdemos esos jugadores, de puta madre, no los necesitamos. Nosotros lo que queremos son jugadores que realmente apuesten por el juego y jueguen todos los días. También hay mucha gente que dice, Black, ya no va a haber nadie competitivo, ¿no? Si ya no les interesa contra Strike, nadie va a ver competitivo. Vamos a ver los datos de los últimos eventos importantes. De hecho, vamos a ir a los eventos de las dos Majors de 2017, la Major de 2018 y un evento que no dan cajas, porque sé que me vais a venir con la típica, claro, Black, aquí hay mucha gente, ¿por qué dan cajas? Vais a flipar. Vamos a empezar con la A-League de 2017, como estáis viendo, con espectadores chinos, hay que tenerlo en cuenta, son 839.000 personas y quitándolo son 575.000, medio millón de personas. Como digo, quitando a los chinos no está nada mal. Y se llegaron a picos de un millón, Esto, como digo, son los, es la media, ¿vale? De viewers. Ahora vamos a seguir avanzando, porque es cierto que los viewers chinos están cobrando muchísimo protagonismo y es por eso que Valve ha creado lo del New World y están ahí en China posicionados muy bien. Volvemos a ver 850.000 personas contando con los chinos y 440.000 quitando los chinos. Estos son datos de 2017. Vamos a 2018. Como estáis viendo, aumenta este número, 900.000 personas contando con los chinos y 400.000, como digo, el resto del mundo. Pero, como digo, estos son las Major. Aquí dan cajas y la gente suele pensar que hay tantísima gente porque, claro, dan cajas, son gratuitas. Flipad con estos datos de la Katowice de 2018, uno de los eventos más importantes que han habido este año. ¡Boom! 900.000 personas. Es cierto que, como veis, el número del resto del mundo es bastante bajo, pero son 900.000 personas. Realmente, chicos y chicas, no son las cajas lo que hace que el Counter-Strike sea un juego muy visto. Para mí, es el mejor shooter competitivo del mundo. Para vosotros, no lo sé, decídmelo en los comentarios. Pero, como digo, este juego no está muerto competitivamente. Ahora, de hecho, este fin de semana viene la DreamHack de Marsella. Dentro de un par de semanas viene la Interesting Master de Sydney. Y vais a ver que los números no van a defraudar. Y que, a pesar de que haya esa restricción de tradeo, chicos y chicas, hay muchísima gente que sigue apostando por el CSGO, porque es un juego muy bueno visualmente y es una auténtica pasada como está ahora mismo el nivel del competitivo. Entonces, chicos y chicas, ¿dónde está el problema? Aquí os voy a poner en pantalla un resumen de los últimos 53 parches que han habido en Counter-Strike. Básicamente los parches del año pasado, ¿vale? En este caso, vemos que hay muy pocos parches que afectan al juego. Como digo, esto está totalmente resumido. Se hizo el lanzamiento de canas, la caja Spectrum, la identificación de las skins, que es básicamente que te pone Float, ¿vale? Que solo veis inspeccionando las armas, la operación Hydra, de nuevo una operación con nuevas cajas, actualización de caché. Es cierto que han estado tocando mapas como Inferno, como caché, como Nuke, pero muy por encima. De nuevo caja Spectrum 2, cambios en la pistola, que eso, como veis, ha afectado muchísimo porque la CZ ahora mismo está reinando. En una contra eco con CZ te pueden reventar. Bueno, seguimos. Nuevo Dust 2, Wingman y Trust Factor. Si analizamos y vemos los cambios que realmente afectan al juego, solo hay 5. Canals,
que están empeñados en que lo juguemos. Las actualizaciones en los mapas, como digo, caché Inferno y Nuke, nuevo Dust 2, Wigman, que yo creo que es lo mejor que ha hecho Valve en todo 2017, y Trust Factor, que todo el mundo juega Prime. Si jugamos Trust Factor es una auténtica locura, porque de hecho ahora mismo vais a ver en pantalla que hay un desnivel brutal entre niveles cuando jugamos Matchmaking contando con el Trust Factor. Esto es un problema de la hostia, porque no hay cambios realmente que afecten al juego. Como digo, lo mejor es el 2 para 2 y poquita cosa más. Es que no podemos resaltar nada más. Así que Valve en 2018 tiene una misión, y es hacer cambios que afecten directamente al juego y que lo hagan mucho más competitivo. Y realmente, bueno, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué es lo que debería hacer Valve en este 2018? Vale, chicos, he encendido la luz que me estaba viendo muy oscuro. Como iba diciendo, Valve nos tiene que dar lo que nos ha prometido. Por ejemplo, el nuevo sistema antichetos. Lo dije en un noticiario, Valve tiene un antichetos que se llama Bugnet, que está listo para meterse dentro del juego. Imaginaros un Counter-Strike con muchísimo menos hackers. Sería una locura. Lo que más nos frustra a los jugadores que, pues eso, jugamos todos los días a Counter-Strike son los hackers. Estamos hasta los huevos. Tenemos que irnos a otros sitios a jugar Faceit, sea donde hay menos, entre comillas. Así que por lo tanto, chicos y chicas, esto sería una auténtica locura. Además, también tienen que implementar una cosa que nos han prometido. Source 2, el nuevo motor gráfico, que no solo va a hacer que Counter-Strike GO se vea muchísimo mejor, va a hacer que vaya a una mejor tasa de FPS. Por lo tanto, aunque tengamos un ordenador malo, el juego nos va a ir mejor. Estamos hablando de que no haya chetos, estamos hablando de que el juego nos vaya mejor. Y esto lo han prometido y ojalá caiga en 2018. También lo que deberían hacer Valve sí o sí es hacer caso a la comunidad. Estamos cansados de que Valve haga cambios que no tienen sentido. Como digo, el último cambio que ha afectado a las armas era un buffeo a la Nekef. ¿Quién usa la Nekef? Cambios en canales. Nadie juega a canas, Valve. De hecho, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, Guardian lo pone fácil, dice: por favor, implementar un mapa como Tuscan. No quiero jugar la mierda de Nuke, que es un mapa que competitivamente apenas se ve. Tampoco quiero que nos... pues eso, ¿no? El canals, ¿para qué? Y el Dust 2, tampoco es que me guste, es que de hecho ni lo han implementado. Poner mapas como Tuscan, Aztec, hace más de un año que lo habéis quitado, lo habéis tenido que remodelar. Espero que venga con el nuevo motor gráfico, sería una auténtica pasada. El único problema es que no creo que Valve ponga los servidores de 128 de tick rate. Black, ¿por qué piensas eso? Porque si vais a Steam, chicos y chicas, SEA está a la venta. Por lo tanto, si podemos comprar SEA dentro de Steam, dudo muchísimo que pongas el servidor de 128 de tick rate. Pero chicos, como digo, si ponen el nuevo sistema antichetos, si ponen el nuevo motor gráfico y si ponen mapas antiguos que competitivamente eran una brutalidad, CSGO podría ser una auténtica locura, y esperar, porque este año tiene que ser el de Counter-Strike. De hecho, ya han acabado el juego Artifact, que es el juego que lo tengo aquí apuntado, que estaban todo el rato desarrollando, que es el juego de cartas de Dota 2, que plantea, pues eso, hacer combatir con Hearthstone, que es el juego de cartas de Blizzard. Ya han acabado con ese juego. Ahora donde tienen que poner todos sus esfuerzos es en Counter-Strike. Y para terminar, chicos y chicas, solo quiero deciros un mensaje. Es cierto que últimamente Counter-Strike no está en su mejor momento. Vamos a pasar este mal trago todos juntos. Vamos a apoyarnos todos juntos. Apoyar a vuestro youtuber favorito de CSGO. Apoyar a vuestros streamers favoritos de CSGO. Por cierto, todos los días streaming de CSGO en mi canal de Twitch. De hecho, tenéis un sorteo de la Dragon Lore a los 500 suscriptores. Acabo el spam. Como digo, apoyarlos a todos ellos. Y vamos a pasar este mal trago junto. Cuando pase todo esto y Valve incluya lo que nos ha prometido, CSGO puede ser otra vez el juego rey de shooter. Así que chicos y chicas, me despido por este vídeo. Espero que os haya gustado y, como digo, vamos a jugar Counter-Strike GO, que es nuestro juego. Un saludo y hasta la próxima.